azul y negro, buscando su primera victoria después de dos peleas profesionales, pesando 127 libras, de Shreveport, Louisiana, radicando en Longview, Texas, Chris Valdo. ¿Quién es yo? En la esquina azul con pantalón rosado, invicto en 5 peleas profesionales, con 4 de sus victorias por knockout, pesando 126 libras, de Canoga Park, California, The Knockout, Mia St. John. El referee, Larry Rosadilla. Mucha experiencia, están dando las instrucciones respectivas que se ya dieron en los camerinos. Mira las comparaciones, Vado con 28 años, la San John con 30 y la estatura similar, en cierta forma los pesos igualmente, 53 kilos, y el alcance hay una diferencia bastante con 5 kilos, con 5 pulgadas desde luego. Mucha acción, mucha categoría y por otra parte mucha destreza. Pero fíjate que esta muchacha, Mia St. John, ha estado haciendo ejercicio durante todo el tiempo desde que subió al cuadrilátero. Está atacando aquí a Vado, pero sin embargo vemos a esta muchacha Mia St. John conectando y le dicen que no amarre y pegue. Mia se muestra bastante rápida en sus combinaciones, está peleando muy a la distancia. Los elementos boxísticos de parte de Lavado no son los mejores. Ella está con estupendas combinaciones, muy bien con la derecha, con la izquierda, las combinaciones del 1 y 2 entra con fortaleza. Está lastimada. Está lastimada completamente. Capacidad de absorción que tiene Lavado. Fantástico. Una muchacha fuerte y ahora está atacando completamente. Pero no tiene los elementos boxísticos, no tiene la clase ni tampoco los conocimientos boxísticos de la defensa. Por lo consiguiente recibe e intercambia golpes que pueden ser fatales en las combinaciones con una pugilista como es Mia St. John, que tiene gran experiencia, 30 años de edad, mucho movimiento y conoce las reglas del boxeo. Peleando muy a la distancia está Mia St. John. Se están aguantando demasiado. Quiere poner orden Larry Lozadilla. Los golpes son detrás de la cabeza, tienen que tener mucho cuidado. Y los elementos defensivos de Lavado no son los mejores. Los golpes son muy desorganizados, entran sin ninguna precisión. Son golpes lanzados a la aventura de diferentes ángulos, sin ninguna proyección, sin ninguna organización. Igualmente, la forma defensiva de Lavado deja mucho que desear. No quieren cambiar golpe, Román. Está llamando la atención. El tren de pelea ha disminuido cuando estamos prácticamente concluyendo el primer asalto de esta pelea a 4 rounds. ¡Oh! ¡Cuidado! Concluye así este asalto. Regresaremos en breve con el segundo episodio. La pelea que ha dado mucho boxeo por parte de Mia St. John. Y vamos con más acciones en algunos segundos. De la esquina de Lavado, de Chris Vado, de 28 años de edad, y ahora vemos a Mia St. John de 30 años, que ha tenido un primer asalto magnífico. Pero se ve una muchacha que está muy bien, su físico está en muy buenas condiciones, tiene unas facciones finas esta muchacha, en un deporte tan rudo como es el boxeo. Sin embargo, esta muchacha Vado, que ha recibido bastante castigo, observen los golpes que ha recibido, que recibió todo un sentido de asimilación tremendo, porque fue conectada sin misericordia. Sí, 3 de esos golpes hicieron mucha diana, lastimaron bastante y se notó en el rostro de Lavado, en una forma de misericordia, como dices tú, sí. Vamos para el segundo asalto, suena la campana y vamos con la acción de este episodio, que puede ser un episodio decisivo. Entrar en cuerpo a cuerpo, yo creo que va a tener que Larry Lozadilla hacer mucha acción. Vado en pantaloneta azul y St. John en pantaloneta púrpura. El intercambio de golpes es muy rudo. Larry Lozadilla trata ahora de hacer lo mejor que puede, como es natural. Pero dime que están peleando muy a la distancia. No, es que la muchacha está, no ha querido. No, que va, tiene que parar ese combate. Va a tener que parar ese combate porque esa muchacha
Chris Vado no tiene, observa que no va completamente, las derechas le entran con demasiada facilidad, entonces ya quiere pelear, a tomar un poco de tiempo, pero realmente es un estilo muy callejero, un estilo de mucha capacidad de absorción, tiene mucha resistencia, tiene muchas condiciones físicas. Qué combinación estupenda, entra claramente con la derecha y en la combinación del 1 a 2, un gancho en forma de gancho con la derecha y con la izquierda. Miren los ojos de ella, ¿no? Usted tiene todos los ojos cerrados, no sabe lo que está haciendo en el cuadrilátero. Sí, tiene que parar esa pelea. Esta pelea ha terminado. Completamente. Una pelea muy desigual, yo. Completamente, no tenía ni siquiera razón de estar en el boxeo. Una muchacha valiente, pero no es problema de ser la valentía. El boxeo es un deporte que tiene que tener defensa. Y esta muchacha, Mia Saint-John, es una boxeadora que tiene unas condiciones extraordinarias. Sin embargo, Chris Vado, muy interesante, muy valiente, pero no tiene ningún tipo de técnica para estar en el cuadrilátero. Ha escogido un deporte completamente equivocado. La lucha libre podría ser lo mejor para ella. ¿Quién sabe el tenis? O en el tenis, que no hay tanto golpe. O en el ciclismo también. También puede correr. Las imágenes repetidas, observen cuál la cantidad de golpes que ha recibido esa muchacha. El castigo ha sido tremendo. En la cabeza, en el oído, en el cuerpo, imposible. Era ella, creo que ya ella tiene que agradecer el hecho de que refería y intervenido. Y aquí está el anunciador oficial, Dani Valdivia, con los resultados de esta pelea que fue suspendida por Larry Rosadilla. Está recibiendo los aplausos de la multitud de Mia Saint-John, que tiene muy buenas condiciones, muy buen boxeo y sobre todo un gran futuro porque boxea. Sí, hay varias jóvenes que tienen gran boxeo. Hay una muchacha que es modelo allá en Las Vegas. Esa chica la estuve viendo en el Madison Square Garden, unas condiciones tremendas. De manera que hay que tener mucho cuidado con los rostros porque muchos son muy diferentes, no tienen esa agresividad, no tienen esa mirada de tigre, pero sin embargo tienen una potencia demoledora en sus puños, y fue el caso completamente diferente de lo que pudo ocurrir, porque el Lavado se muestra una mujer supremamente fuerte, pero los resultados fueron completamente devastadores. Completamente. Una muchacha muy bonita, ¿verdad? Es muy elegante. La verdad que es un tremendo deporte, un deporte bastante rudo. Rosadilla paró la pelea, la vencedora por knockout en 1:09 del segundo asalto. Larry Rosadilla stops about the winner by knockout. 1:09 of round number 2, the knockout, Mia Saint-John. Fue una pelea supremamente desigual, tú puedes ver ya y cómo puedes analizarlo. Sí, ya la explicamos y realmente era de un solo lado y no tenía razón de estar en el cuadrilátero más del tiempo necesario. Recibió demasiado castigo. En breve estaremos con la pelea estelar de la noche entre Carlos Palomino y Wilfredo Rivera.